pienso que fuimos justos ganadores de este torneo. Nacional está trabajando muy bien en sus divisiones juveniles. Hoy tenemos la satisfacción de que muchos de ellos, hace 5 o 6 meses o un año algunos, estaban participando con nosotros en una sub-19 o en una tercera división. Muchos de estos chicos que hoy también demostraron que en un tiempo no muy lejano también van a estar con esa posibilidad y de defender algo que considero es una de las cosas que deben de tener ellos como objetivo, que es llegar a la selección uruguaya. Lo preparamos durante mucho tiempo, hoy en día lo coronamos. Lo máximo que podríamos lograr con esta edad y en el club que soñamos, darle una Copa América, meter una historia, es lo más lindo que me pudo pasar. Me sentí bien y traté de dejarlo todo cada partido, con errores y virtudes, pero bueno, lo importante acá es que el grupo estuvo muy bien, el equipo en todos los partidos se mostró muy sólido, muy compacto, y eso es lo que después termina dando esto, esta alegría de salir campeón. Increíble, increíble y muy, 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 muy merecido creo que lo tenemos, ¿no? Este fue mi compañero. Creo que salió todo bien, no por la perspectiva nuestra, sino por lo que opina todo el mundo que ha venido a este torneo. Nunca pensamos que un torneo de estas características podía tener más de 30.000 personas. Y se hizo con total corrección, todo el mundo festejando durante el partido y después la premiación también con mucha educación y mucho respeto. Así que yo me voy muy contento, entre todas las cosas, por lo que fue el disfrute de la gente de todo este torneo, ¿no?